Pasarlo bien. Sentimiento. Estar con mis amigas, hacer deporte, pasarlo bien, compartir con gente nueva, conocer, buena onda. Es una oportunidad para nosotras como equipo de seguir mejorando. Amistad y pasarlo bien. La liga es la mejor de la semana. Somos amigos y somos una familia. Amigos, presentación de amigos. Y no solo en la cancha, sino que en el tercer tiempo, la buena onda. Toda una liga de amigos, pura gente, ex alumno del colegio, se conocen todos. Es más que nada por el honor y siempre dejar en alto el nombre del equipo y a todos tus compañeros. El principal objetivo, yo creo que es un poquito mantener las amistades que uno tuvo desde el colegio y también relacionar las amistades de distintas edades. Lo que queremos lograr es que como que todos se conozcan y que haya una buena onda en ese sentido. Que tú llegues, que tú sepas que el equipo al lado contra el que estás jugando hay gente que conoces, que después puedes ir y entrar al tercer tiempo y te vas a encontrar con más gente que conoces. Es como volver a entrar al patio de la escuela, o sea, compartir con gente que veías muy grande, con gente que veías muy chico y ser un punto de reunión entre todos nosotros y que podamos compartir haciendo lo que más nos gusta. Enfocarnos más en el tema del tercer tiempo. Creemos que se está haciendo muy poca vida social después de los partidos y siendo que a todos nos gusta quedarnos acá en la vida estuve conversando y no se ha logrado este último año. Así que nuestro enfoque para este año y próximo año es potenciar la vida social y la unión entre equipos, lo cual lo hace el tercer tiempo. Tercer tiempo que estamos tratando de unificar, digamos, para que vamos a andar con cosas, los hombres felices de que haya mina en esa instancia. Y obviamente para nosotras también es entretenido poder encontrarse, digamos, con gente que uno conoce. La idea es que ambas ligas se puedan mezclar y que sea un momento para compartir tanto las mujeres como los hombres en un ambiente distendido, con gente que es de otras generaciones que tú, que puede ser 10 años mayor, 5 años menor, compartir momentos que pasaron en la cancha, como también recordar épocas de colegio. Acá se pasan todas las penas, así que un saludo por el tercer tiempo. Lo mismo, el tercer tiempo, mañana vamos a carretear todas juntas, como que eso ayuda también a que el equipo esté mucho mejor y nos entendamos mucho más en la cancha. Nos estamos recién conociendo, entonces igual es entretenido, por eso también el tercer tiempo es importante. La liga en 20 años, que tanto los que tengan 30 años con los de 17 se lleven bien, se conozcan y ojalá con más equipos, con más canchas, probablemente nuestros hijos estén jugando esa liga. Espero que se mantenga la buena onda, eso es lo más importante. Pero que por lo menos podamos igualarnos a los hombres en cantidad de equipos y que siga la buena onda entre todas las jugadoras. O sea, yo me imagino que eso es lo que vamos a lograr y es lo que estamos tratando de hacer, que este tercer tiempo se logre y, digamos, trascienda en el tiempo y que de aquí a 20 años más, tengamos la edad que tengamos, sigamos viniendo y jugando y juntándonos. Que tengamos más canchas, que tengamos camarines propios, fotos de los equipos desde hace 1000 años, camisetas colgadas históricas. Uno no solamente viene acá para estar una hora jugando al fútbol, sino que termines estando 2 horas, 3 horas jugando al fútbol y compartiendo una cerveza con amigos, con parejas, con tu grupo de amigos, con tu equipo de fútbol o con el equipo de fútbol del rival.